Doña Basilia. ¿Me reconoce? Su atención, por favor, les habla el capitán. En unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto internacional El Alto de la ciudad de La Paz. Rogamos a los señores pasajeros abrochar el cinturón y enderezar el espaldar de su asiento. Gracias. Guaguas, Cori, tanto que te he pedido. Lo que pasa es que le cae a mala altura a doña Basi. Bueno, y además que no pueden perjudicarse con sus clases. Pero ay, hijita, es feriado, no se perjudica ni nada. Ya más bien vos vas a ir a visitarnos. Ya, tío. Ya. Hola. Tío, oh. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, tío. Qué bonita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Abuelita. Guapo, tus niños. No, abuelita. Bien, lejitos lindos. ¿Dónde estás? Bien. Lindos mis pequeñitos. Abuelita. ¿Quién es él? Ah, él es mi traductor y guía cuando viajo a la China. Se llama Xuancholin. Xuancholin, a ver. Gordon, comportate. Sí, sí, exacto. Me llamo Xuancholin. ¿Y dónde se va a quedar, pues? Aquí, pues, suelen. No seas tan fregada. Más bien hay que instalarlo nomás en el cuarto del Reinaldo. ¿El cuarto del Reinaldo? ¿No sería mejor el cuartito del pasillo? Sí, pero mientras tanto se queda ahí. Pasa, pasa, hijito. Pon ahí tu maleta. Tengo, señor. Sí. Me siento mal. Quiero vomitar. Ay, Dios mío. ¡Marvin! ¿Está mal? Ven, hijo, ven. Mamá. Llévale al baño. Ayúdamelo, por favor. ¿Ya, Clarín? Sí, sí. Yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el Bermejo, me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena
de encontrarme lejos. Me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Quisiera volver de nuevo hasta la quena, Orán Pichana la embarcación, y encarnar en mi anzuelo una canción. Tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción. De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa. Doy gracias al cielo, regresar. Suelen. Dime, mamá. Dile a la Lisette y a la mujer del Cori que terminen de poner la mesa. Y tú, por favor, pásame mi mantita. Claro. Aquí está. Toma, mami. Pero ¿cómo me la van a dejar, pues, ahí, hijita? Si esta es mi manta de la suerte. Después ando caminando con olor a cebolla por toda la casa. Pero, mami, pensábamos, pues, que ibas a descansar después de semejante viaje. Pero entonces, ¿para qué te habría dicho que la Ernestina nos mande chancho? Supuse, pues, que era para mañana. No, pues, hijita, es para hoy. Ya, más bien que la Camila te ayude a terminar de poner la mesa. Y diles a las otras que vengan a ayudarme a servir, ¿ya? Ya, mamá. Ya. Gracias. Pero hijita, ¿cómo vas a llevar tan poquito? Así vamos a estar toda la tarde. Ay, doña Basi, no estoy acostumbrado a ser charola. Pero mamacita, tienes pues que acostumbrarte a todo. Hay que aprender de todo en la vida, hija. Uh-huh. A ver, dame, yo voy a llevar. Vos anda, fíjate si han puesto serviletas. Ya. Está bien. Así se hace esperar. Yo tengo la cocina. Ya he venido. Ahí está bueno. Está bien. Sí, ¿cuál es un poco? Bueno. Sírvanse. Esa. Aprovechen. Está calientito. Sí. ¿Y el Juancho? Si te contara, mami. Está hecho chuleta, como para el perro. Pero igual dice que se disculpa. Pero quiere vomitar y descansar. Ay, pobrecito, es que no está acostumbrado a la altura. Sí. Igual que mis hijos, por eso no pudieron venir. Esta pitanga, mamá, son los sabores que extrañaba en Santa Cruz. No te haga. Allá todo el día comes once cuñapé, te encanta. ¿Por qué no hay una buena fritanga, pues, como esta? Te dije, la casera tiene. ¿Qué va a hacer la casera? Más bien, amor. Hazte dar la receta con mi mamá para que les enche a la chichita. Porque aquí mis hermanas parece que están en bolas en este asunto. Oye. ¿Qué te crees vos? Si no sabes ni siquiera freír un huevo. Lo que pasa es que no te acuerdas, hermanita. Con el rey cocinábamos todos los días para que vayas al colegio, para que te aplaces. Yo me acuerdo que era el rey el que cocinaba. Aunque no lo crea, Cori cocina todos los domingos. Sí, calladito, ¿no? Claro, porque es un pollerudo. No, colabora en la casa, colabora. Si soy pollerudo es pues porque el jubicho me ha enseñado, ¿no, Juvenal? ¿Qué pasa, Cori? Vamos, suave. Hermanito. Ya basta. Caramba. Es feo que peleen en la mesa. No estamos peleando, mami. Mami, pero el Cori ha empezado, vos has visto. Ay, pero hijita, pareciera que vos tuvieras 15 años, como la Cami. En 3 semanas, abuelita, todavía tengo 14. Pero igual, no me gusta que peleen. Ya que estamos reunidos todos aquí, quiero hablar con ustedes de muchas cosas importantes. Pero esta tarde, mami, ¿sí? ¿No quieres aprovechar para descansar? No, hijito, quiero aprovechar el impulso. A las 4 los quiero a todos ahí. A su orden. Esta es mi identificación. Ya está vencida, así que no sé. ¿Está caducado? Sí, está caducado. Pasa un cachito, vamos a revisar. Ya, por favor, observe. Permiso.
Uy, bro, ¿y estás entero? Un poco mal. Y bastante mareado. Aquí es muy alto. Eso me marea. ¿Por qué crees que se llama la ciudad del alto? Es normal que te marees. Mientras tanto, podemos subir a mi habitación. Si quieres, te echas en la cama. ¿Sí? Sí. Vamos. Ya. Vamos. Gracias. Puedes tocar todo lo que quieras. Pero ojo, me lo ordenas, porque mi mamá de eso reniega. Sí, sí. ¿Ya? Claro. Mami, ¿tú crees que conozca a Park Jung-min? Ay, Cami, sigues con ese temita. Yo no sé qué le ves a esa música. Además, Juan Cholín es chino, no es coreano. Es como si a nosotros nos confundieran con los gauchos. Ay, yo sé, mami. Pero igual le puede gustar, ¿no? Mejor apúrate de una vez, estoy atrasadísima. Gordon, ¿has visto el colchón? ¿Qué colchón? El que estaba aquí. A ver, llámalo a tu padre, por favor. Rápido. Alfredito, ¿me acompañas? El último en llegar es una carachupa con sarna. Mami, ¿cuándo crees que podamos hablar con la abuelita de mi fiesta de 15? Cami, tu abuelita acaba de llegar recién. Eres muy conana. Pareces disco rayado. ¿Me llamabas Reinita? ¿Dónde está el colchón? ¿Colchón? ¿Qué colchón? El que estaba aquí. Obvio, si tú sabías, pues ese colchón me lo llevaba al bar. Nadie lo usaba. Pero si te he dicho. ¿Cuándo me habrás dicho? Hazme un favor, anda a traer lo más pronto posible. Tengo una reunión y estoy atrasadísima. Además, ese colchón era del Reinaldo. Mi madre te puede matar. Es todo un lío, pues es pesado, estoy solo. Lo que quiero decirte es que te vayas tranquila. Yo me voy a encargar de todo. Buenas. Buenas tardes. ¿Cuánto, Tarija? 40, el pasaje, señor. 40. Ya, de una vez. Y cambiando el rumbo de la información, el ministro de Gobierno ha anunciado esta mañana en conferencia de prensa que los bloqueos en Tarija han sido levantados. Por lo tanto, las carreteras están expeditas hasta que termine el cuarto intermedio. Y pasando al ámbito político, las autoridades gubernamentales han ¿saben lo importante que es para mí que recordemos a su padre en esta fecha? Les agradezco que estén acá. Es importante para todos, mamá. Claro. Esta vez ha ido muy bien en el viaje. He reforzado mis contactos allá. Es por eso que tenemos que seguir creciendo, ampliándonos más en Santa Cruz, Cobija, y ojalá podamos abrir una galería en Cocha. Claro, mamita, pero sin perder de vista que Santa Cruz es nuestra prioridad, ¿no? Estoy hablando, hijito. Después vas a opinar. Tenemos que cerrar el contrato con la constructora para empezar las obras del nuevo edificio. Lo importante es el salón. Tiene que ser el más grande de la ciudad. Tenía que casarme con una colc. Típico de la gente. Con plata. Se fija hasta en el papel higiénico que uno usa. Este colchón está para la basura. Usted ahora lo necesita. ¿Cómo habré hecho para poner esta mierda? Y la buena noticia es que la Julieta nos ha ayudado a encontrar ese terrenito que querías en la Ramada para la galería. Muy bien. ¿Y quién es el dueño? Es de un tío de la Julieta. No, pues, Cori, ya te he dicho que no me gusta compartir los negocios con la familia política. Así que hay que buscar otro terreno. Pero, mamita, está ahí cerquita de la Cañoto, mamá. Además, a precio regalado nos va a dar el señor. Otro terreno y punto. Lisette, ¿cómo te va con la nueva tienda? La verdad, no he podido hacer mucho, mamá. No conviene invertir ahora. ¿Cómo que no? Si tú misma fuiste la que ha insistido en la última reunión. Es cierto, mami, pero el real ha bajado de golpe. La situación en el Brasil está muy delicada. Yo creo que es mejor esperar. Ay, sí. En la China estaban hablando mucho sobre eso. Bueno, los negocios están yendo muy bien. Es por eso que he decidido darles más responsabilidades.
Cori, tú te vas a encargar de agilizar los planes en Santa Cruz, sobre todo de la nueva galería. Ahora, si no se puede, compramos lo de los Roca y lo convertimos en un small. Mall, mamita, mall. ¿Mall? Claro, como de los gringos, ¿no? Ah, como de los gringos. Claro. Allá. Tú, Suelen, eres la que más ha trabajado conmigo. Así que te vas a hacer cargo de todos los negocios con la China y las galerías de La Paz. Lisette, lo de Cobija, creo que tenemos que frenarlo, ¿verdad? Por esta crisis, mientras pasa eso. Pero, ¿sabes? Me da lástima, porque hemos invertido poco y estábamos creciendo bien, estábamos ganando. Lo has hecho muy bien, hija. Gracias, mamá. Y tú, Marvin, termina de una vez la universidad y así te vas a hacer cargo de los servicios de consultoría. Mamita, ¿y de los edificios de aquí del Alto? Ay, hijito, vos siempre estás ojo al charqui, ¿no? Los edificios del Alto están reservados para el hermano mayor, para el rey. Mami, de una vez deberías aceptar lo de Reinaldo. Sí, mamá, la Shulen tiene razón. Han pasado 15 años y a todos nos duele del rey, pero si estuviera vivo ya hubiera llamado. Una madre siente. Por ahí le ha pasado algo y no puede comunicarse. Es que, mamá, ya son 15 años. A veces es necesario cerrar los círculos para seguir avanzando, mamá. Sí. Nos va a ser bien a todos. Es verdad. ¿Y tú qué opinas, Marvin? Mamita, como mañana vienen los difuntos, yo pienso que deberías de poner una fotito del Reinaldo a ver si viene. Ahí clarito será. Ustedes no me entienden. Ay, qué bacana. Ya es mucho tiempo. Tiene que superar. Decir eso. ¿Qué? ¿Ustedes han empezado? Pero meter la foto del rey en la misa de Todos Santos.